Hello, wonderful internationals. Today, before we start, I would like to say something. So, this video is a high Spanish content video, which means that 90% of the video will be in Spanish. But you have this same video in another version, okay? Which is the standard version, where I speak a lot of English, I give explanation in English, and then we practice the Spanish, alright? So, it's your choice. It doesn't matter which video you choose, what matters is that you progress. Doesn't matter where you're starting, it matters where you're going, alright? So, let's start with the video. Now I'm gonna switch to Spanish. Bueno, vamos a meterle caña, ¿no? Pues today, pues hoy en este video lo que voy a hacer es que no solo te voy a enseñar español, sino que también te voy a enseñar una receta que llevo en mi corazón. Una receta que es la receta de tortilla de patatas, que es mi especialidad, que siempre que la hago a familia y amigos les encanta, ¿vale? Así que este vídeo está grabado en dos sitios, aquí en la oficina y también en la cocina. Sin darme cuenta, he hecho una rima. ¡Qué gracioso! Bueno, pues, vamos a empezar. Los ingredientes que hacen falta para esta tortilla de patatas que vamos a hacer son los siguientes, son muy muy fáciles, ¿ok? Son los siguientes, patatas, bastantes patatas, necesitamos una cebolla, necesitamos mucho aceite de oliva, necesitamos una sartén que no se pegue y necesitamos, ¿qué más? A ver, patatas, una cebolla, una sartén, mucho aceite y ya está. Y una espumadera, ¿vale? Una espumadera. Bueno, pues, se divide en varios pasos. Y voy a ir diciéndote los pasos. Y luego vamos a ver unos pequeños vídeos que he grabado en cómo se hace la tortilla, ¿vale? Así que sé que vas a aprender muchísimo. Y si te animas a cocinar esta tortilla, lo vas a hacer fenomenal. Ya verás. Garantizado. Bueno. El paso número uno. El paso número uno es pelar muchas patatas. Me preguntarás cuántas. Pues no sé. Vamos a hacer una tortilla de 8 huevos, que es bastante grande. Así que yo diría que tendríamos que pelar unas 6 patatas o más medianas, ¿vale? Un plato hondo tiene que estar lleno de patatas con copete. Con copete, ¿vale? Quiere decir que sobresale por encima. bueno, mi familia, tengo parte de mi familia que es andaluza, entonces algunas de las palabras que voy a utilizar en este vídeo serán españolas de Alicante y otras serán españolas un pelín andaluzas, ¿vale? Bueno, pues, lo dicho, pelamos muchas patatas y después las troceamos a cuadraditos pequeños. ¿Vale? Entonces, enseño en este vídeo cómo las pelamos y cómo las partimos a cuadraditos. ¿Estás preparados? Pues venga, vamos allá. El segundo paso es que a mitad de partir las patatas a cuadraditos pequeños, ponemos en una sartén mucho aceite, como si fuera una bañera de aceite, ¿vale? Y me preguntarás, ¿va a ser la tortilla muy grasa y muy aceitosa? Pues no,
La respuesta es que no. La tortilla de patatas va a ser muy ligera. No sé por qué, pero cuando cocino la tortilla de patatas con mucho aceite, no importa y después la tortilla está muy, muy buena, ¿vale? Bueno, seguimos. Ponemos el aceite a calentar, mucho aceite, y terminamos de cortar las patatas en trocitos pequeños, a cuadrados, ¿vale? En la forma de cuadrado. Vamos a verlo aquí. Muy bien, pues ya hemos hecho esto, ¿no? Hemos cortado las patatas y ahora el siguiente paso y las tenemos friendo. El siguiente paso es cortar una cebolla. Entonces pelamos la cebolla, la cortamos en trocitos muy, muy pequeños con una tablita de madera para ayudarnos y ponemos la cebolla en la sartén junto con las patatas, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es remover con la espumadera, las vamos a remover para que no se peguen. Pero la sartén debería ser una sartén que no se pega, ¿vale? Una sartén que has hecho otras cosas de cocina y sabes que no se pega nunca. Y si no, te recomiendo que compres una sartén nueva. No hace falta que sea muy cara, puede ser barata. Lo importante es que no se pegue, ¿ok? Bueno, pues vamos removiendo las patatas y lo que hago cuando estoy removiendo las patatas es que estoy mirando que se puedan romper, ¿vale? Entonces voy moviendo las patatas un poquito primero para que no se peguen. Le pongo una tapadera y le pongo un fuego medio. Al principio, cuando eché las patatas al principio, el fuego estaba muy alto, ¿vale? Porque como hay mucho aceite, tarda un poquito en calentar. Pero bueno, eso lo puedes mirar. Cuando tú, por ejemplo, puedes poner una patata nada más y ahí puedes ver si se está friendo o no. Si no se está friendo, tienes que esperar un poquito. Bueno, pues ya tenemos las patatas y la cebolla friéndose en la sartén. Vamos a ver aquí cómo lo hacemos en el vídeo. Presta atención, ¿eh?
Muy bien, pues ahora que ya tenemos las dos cosas, las patatas y la cebolla friéndose, hemos puesto la tapa y el fuego medio. Entonces cogemos un bol grande, grande, ¿vale? Un bol de los mismos que se utilizan para hacer repostería, de los mismos boles que se utilizan para hacer una masa, ¿no? De algún pastel. Y entonces ahí en ese bol ponemos 8 huevos, ¿vale? 8 huevos. Y lo que hacemos es que con un tenedor los batimos muy, muy bien. Cuando decimos en español muy bien, esto es el equivalente de thoroughly, thoroughly, ¿vale? Los batimos muy bien. Entonces, una vez que tienes los huevos bien batidos, ahí ya esperamos a que las patatas estén cocidas. Podemos mirar quitando la tapa y con la espumadera removemos, ¿vale? Pero no importa mucho si las patatas se ponen un poquito crujientes o si se pegan un poquito por debajo. Eso no importa. Lo más importante, lo que es clave, es que con la espumadera seas capaz de cortar las patatas. Ya verás en el vídeo que cuando estoy removiendo las patatas con la espumadera, hago así, esta moción, ¿vale? Hago este movimiento con la espumadera, porque básicamente lo que estoy haciendo es asegurarme de que la patata se corta. Si cuesta un poquito que se corte la patata, tiene que cocinarse más, ¿vale? No está preparado o no está lista hasta que la patata se pueda cortar muy muy bien, incluso casi casi que se pueda chafar. Chafar means smash. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Vamos a mirar un poquito de este vídeo para que veas lo que acabo de explicar.
Fenomenal. Pues una vez que nos hemos dado cuenta de que las patatas ya están muy, muy blanditas, que se hacen casi, casi una pasta, ¿vale? Con la cebolla, entonces cogemos una paleta de madera o podemos coger otra espumadera, ¿vale? Y la cuestión es poner la patata en el huevo, o sea, ponemos la patata en el mismo bol del huevo. Escurriendo, muy muy importante, escurriendo el aceite. O sea, básicamente estamos poniendo la patata con el aceite en el huevo con algo de aceite, porque siempre la patata absorbe aceite, pero dejamos la mayoría del aceite atrás, ¿vale? En la sartén. Todo lo que tienes que hacer, o sea, lo único que tienes que hacer es coger la patata con la espumadera y escurrir. El aceite que quede, no te preocupes, al huevo, ¿vale? Pero no puedes volcar toda la sartén con el aceite en el huevo. Eso sí que no, ¿vale? Tiene que ser la patata nada más y al huevo, ¿vale? Lo vemos aquí para que veas cómo se hace. Muy bien, y una vez que tenemos la patata en el huevo, otra cosa súper importante es ponemos el aceite que sobra en la sartén en otro recipiente, normalmente un recipiente de metal. En esta ocasión he usado otra sartén más pequeñita, ¿vale? Pero puede ser cualquier otro recipiente o de barro, cerámica, o terracota, de barro o un recipiente de metal. Entonces, pones el aceite que sobra en el recipiente de metal y con un paño húmedo, ten cuidado de no quemarte, ¿vale? Entonces, limpias lo que es la base de la sartén. También la llamamos el culo de la sartén, ¿vale? La base o el culo de la sartén. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera la sartén no quemará, cuando la pongamos otra vez en el fuego, el aceite de la base no se quemará, ¿no? Y entonces no hará fuego, en cierto modo. Entonces lo que hay que hacer es quitar el aceite que sobra o que ha caído en la base de la sartén al quitar el aceite y entonces ya podemos ponerlo otra vez en el fuego. El paso siguiente es clave, muy, muy importante. Lo que hacemos es dejar solo una capa fina de aceite, no mucho, y ponemos el fuego súper alto, lo más alto posible, ¿vale? La idea es que la sartén se ponga muy, muy caliente, muchísimo, y el aceite, la capita fina de aceite de la sartén, súper, súper caliente, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es sellar la tortilla de la misma manera que cuando cocinamos una chuleta de ternera, la sellamos al principio, ¿no? Pues parecido. Entonces, la clave, sartén y capita de aceite súper caliente. Y a la vez, ahora es el momento de mezclar muy bien las patatas con el huevo. Mientras mezclas las patatas con el huevo, te darás cuenta de que a lo mejor el huevo se está cuajando o el huevo se está cocinando. No importa. Esto es porque las patatas están muy calientes y, claro, al contacto con el huevo se cocina. Cuajando is the same as cook, ¿no? Cooking. Oh, yes. Entonces, ahora tenemos la sartén muy muy caliente y el bol con huevo y patatas todo mezclado. ¿Cómo sabemos que la sartén está muy muy caliente? Es muy sencillo. Simplemente coges la sartén y miras, observas, la inclinas un poquito y observas el aceite.
Si el aceite está súper líquido, que parece agua, indica que está muy muy caliente. Bueno, una vez que hemos visto que el aceite está preparado, ponemos la mezcla en la sartén, como te indico en el vídeo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es, con mucha calma, sin prisa, con calma, cogemos un plato grande y lo ponemos encima de la sartén, como te indico en el vídeo. Vamos a verlo. Muy bien. ¿Cuánto estás aprendiendo hoy? Qué bien. Estás aprendiendo mucho español y además estás aprendiendo a cómo cocinar una tortilla española. De calidad suprema, ¿eh? Bueno, ya tenemos ahora la mezcla en la sartén y el plato encima. Y ahora es el momento de actuar rápido, pero con mucha tranquilidad, ¿vale? Lo que hacemos es que giramos la tortilla y el plato, así como te indico en el vídeo. Normalmente lo hago encima del fregadero o lo hago encima del bol, porque si se cae algo de la mezcla, porque claro, eso nos ha pasado a todos, a mí a veces se me ha caído. Si se te cae, lo puedes recuperar y volver a poner en la sartén y no pasa nada, ¿eh? No hay problema. Pero seguro que no se va a caer, seguro que lo vas a hacer fenomenal. Ya me lo dirás en comentarios, ¿vale? Que de verdad quiero que me pongas en comentarios si has hecho esta tortilla y si te ha ido bien, ¿vale? Y también si te está gustando mi vídeo, por favor suscríbete, porque así serás alertado de todos los vídeos que estoy subiendo o alertada y no te vas a perder ninguno. Bueno, continuamos. Entonces, giramos la tortilla y la ponemos delicadamente en la sartén otra vez, ¿vale? Y si te das cuenta, en el vídeo, cuando estoy poniendo la tortilla otra vez en la sartén, estoy moviendo un poquito la sartén porque así me estoy asegurando de que no se pega nada, ¿vale? Bueno, vamos a verlo para que sepas cómo se hace.
Fenomenal. Entonces, ahora es el momento en el que la parte de arriba, si te has dado cuenta, estaba sellada y ahora has sellado la parte de abajo. Entonces, si tú cuando haces así con la sartén ves que se mueve la tortilla un poquito, ya está, la mayoría del trabajo ya está hecho, ¿vale? Ya está, has casi terminado de hacer la tortilla. Entonces, lo que normalmente hago es que pongo la tapa y reduzco el fuego al 1 o al 2. O sea, muy flojito. O si es un fuego de gas, al mínimo, ¿vale? Mínimo medio, pero no muy alto, porque lo que queremos es que la tortilla por dentro se cocine. Y claro, como es tan gordita, pues tarda un poco, ¿no? Entonces, pongo el fuego al 1 o al 2 para eléctrico, o al mínimo para gas, pongo la tapa y ya ahí me dedico a fregar los platos, organizar la cocina y normalmente hago una ensalada, porque muchas veces cuando hago tortilla de patatas la acompaño muy bien con una ensalada, ¿no? Una ensalada sencilla de lechuga, tomate y lo que le quieras poner. Y bueno, pues una vez que está ya cocida la tortilla, ya está preparada. ¿Cómo puedes mirar si la tortilla está preparada? Pues muy sencillo, de la misma manera que un pastel. Coges un cuchillo, le haces un corte finito en el medio de la tortilla hasta el final y cuando sacas el cuchillo ves si tiene todavía huevo por cocer o si sale limpio. Si sale limpio es que ya está hecho. Así que nada, espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo y que hayas aprendido un montón, ¿vale? Déjame en comentarios si has cocinado y qué tal te ha salido. Déjame en comentarios si hay algo nuevo que has aprendido durante este vídeo en algunas de las expresiones, ¿vale? Y bueno, ya como te digo siempre, no te olvides de que eres importante, de que eres especial, de que tú vales mucho, comunícate en español y libérate y conecta, esto es lo más importante, conecta con tu familia y con tus amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.